Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a este Juguemos a Ghost of Tsushima. Estamos trabajando en las historias míticas y pues básicamente vamos en la tercera, que es la historia de la leyenda de Talladega. Hace siglos, el guerrero Yamadayori salvó a Bahía Asamo de los piratas. Mi señor, acérquese. Veo que tienes una historia interesante que contar. Me sorprende verte en Asamo. Los dos vamos a donde nos necesitan, señor Sakai. Mi historia también es para usted. Hace siglos, Tadayori Nagao era el mejor arquero de toda la isla, famoso por su sabiduría y su puntería exacta. El mismísimo Hachiman quedó tan impresionado que le dio su armadura al arquero, fuerte y liviana como ninguna. En esa época, había crueles piratas que saqueaban las costas y amenazaban con aniquilar Bahía Asamo. La gente huyó para protegerse, pero Tadayori se enfrentó a los piratas, ataviado con su armadura mítica. Los piratas atacaron el pueblo. Las flechas de Tadayori los atravesaron. Algunos sobrevivieron, pero ninguno pudo atravesar la armadura de Tadayori. Años más tarde, Tadayori murió en paz, pero su armadura desapareció misteriosamente. Se dice que sus descendientes la cuidan hasta hoy, a la espera de un guerrero que defienda Tsushima una vez más. El pequeño escrito que perdura sobre Tadayori hace referencia a una corona violeta, un lugar en el norte de Asamo, repleto de crisantemos violetas, donde Tadayori meditaba. La leyenda de Tadayori. Expulsar a los mongoles es lo único que quiero. La armadura podría servirme, si es tan buena como dices. Su armadura no tiene igual. Y creo que sí que... ¿Me buscaban? ¿Puedo cambiar? No. Sí. Uf.
nave maligna. ¿A qué tesoro me conducirá? Creo que puedo subir, vamos a subir. No, creo que era más fácil por acá. Bueno, veamos. Chicos, muy bien. Ah, necesitaba. ¡Ayuda! Todo estará bien. No hay sufrimiento del Khan que pueda compensar lo que pasó. Señor Sakai, se lo agradezco. Ve y cuídate. Tome esto. No tengo nada más. ¡Ay, pobre caballo! Tan, 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 tan. Leyenda de Tadayori los mencionó. Podrían llevar a la corona violeta. De ahí para subir. Se encendió hace poco. Pues alguien está, ¿no? Algo adentro de ese recipiente. Un mapa hacia reposo de Tadayori. Ah, es donde estamos, ¿no? ¡Vamos a pagar!
más crisantemos violetas. Reposo de Tadayori podría estar cerca. No. Ajá. ¿Cómo salgo? Moles, ¿cómo encontraron este lugar? Un mapa, como el de la corona violeta. Reposo de Tadayori. ¿Tumbas? ¿De quiénes? El río del tiempo se detiene. La mente de Tadayori descansa. Una saeta atraviesa distancias. El incienso de la corona violeta, recién encendido. El emblema del clan Nagao, el clan de Tadayori. ¿Qué haces aquí? ¡Fuera de aquí! No vine a pelear. Soy Jin Sakai, sobrino del señor Shimura. Un mentiroso y un ladrón. ¡Defiéndete! No, pero bueno. ¿Por qué? ¡No quiero matarte! ¡Basta! ¿Cómo osas profanar la tierra sagrada de Tadayori? ¡Deshonras el legado de Tadayori, ladrón! Los mongoles son tus enemigos, no yo. Eres un carroñero mugroso. ¡Uy! ¡No es posible! Veo que sabes usar esa espada robada. Toma, pecho. Espere, mi soy señor. Muy diferente. Mi nombre es Kaede, la última del linaje Tadayori. Creí que todos los samuráis habían muerto. Supuse que era un bandido. No soy ladrón, pero busco la armadura de tu ancestro. Y merece usarla, señor Sakai. ¿Qué? Pero está perdida. ¿Y no hay forma de hallarla? Según un viejo manuscrito, Tadayori vigila Bahía Samo en las alturas, por siempre. Sospecho que es una pista para encontrar la armadura. La armadura le daba a Tadayori gran velocidad y puntería letal. Úsala para defender a los inocentes, como él defendió Bahía Azamo. Ok. Pensé que iba a estar. Cuida Bahía Azamo. ¿Serán los riscos detrás del pueblo? Puedo, porque si no, está medio lejos. ¿No? Ah, sí, porque si no, está muy lejos. No queremos viajar tanto.
¿Voy a poder entrar ahí? Creo que no. Sí, ya sé. Ay. No, no quiero. Ay, Dios. Okay. Tienen al músico. Chiharu. ¿Es el con el que empezamos? Sí, ¿no? ¡Mi señor! Sí. ¿Cómo nos encontró? Una descendiente de Tadayori me guió hasta aquí. ¿Qué sucedió? Un espía mongol encontró un pergamino del primogénito de Tadayori. Me obligaron a descifrarlo. Nos trajo hasta aquí. ¿Encontraron la armadura? No. Los guié mal, con el deseo de que llegara a tiempo. Te arriesgaste. Y funcionó. La armadura está oculta detrás de este monumento. Tómela, mi señor. ¿Qué? Un homenaje a Tadayori. Es excepcional. ¿Qué? Para arquería. Atrás, músico. No dejaré que se te acerquen. Ready!
dándonos la nuestra. ¡Ah! ¡No puedo subir! Más en camino. ¿Estás bien? Sí, mi Eso fue como mirar al mismo Tadayori. Una armadura perfecta para arqueros. Mi historia llegó a la persona correcta. Y es hora de que me vaya, mi señor. La leyenda de Tadayori. Bueno, aquí terminamos esta misión mítica. Continuamos en la próxima entrega. Saludos, cuídense, like, subscribe, etcétera. Hasta luego.